Buenos días a todos. Me presento, yo soy Alfredo Bermeo, soy el director de comunicaciones de Fedesoft. Lo primero es extenderles a todos una disculpa, esto nunca nos pasa. Estábamos en una prueba de una aplicación para un software de votaciones de la Asamblea Anual de la Federación y eso no intervino un poco con el tema del funcionamiento de la plataforma. Entonces, bueno, bienvenidos. Les agradezco mucho a todos la paciencia y pues el interés en conocer más sobre la federación. Les voy a contar en qué consiste Fedesoft. Nosotros somos la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas. Somos una organización gremial. Bueno, lo primero, quiero saber si me están escuchando. Por favor, ahí en la ventana del chat de preguntas, si me están escuchando bien, por favor, confírmenme si son tan amables. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, continuemos entonces. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos una organización gremial. Somos la organización, el gremio de Colombia que reúne y le abre la puerta a todas las empresas desarrolladoras de software en Colombia. En este momento tenemos 595 empresas de software colombiano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros defendemos y promovemos los intereses de todas las empresas afiliadas ante el gobierno nacional. Trabajamos en el desarrollo de políticas públicas, impulsamos la formación, la competitividad de todas las empresas que están afiliadas a este sector TI, con el objetivo principal de ubicar a todas las empresas desarrolladoras dentro de una matriz de competitividad, pues, a nivel mundial y que el software colombiano esté a la talla del software extranjero. Para eso, nosotros tenemos cuatro unidades estratégicas grandes dentro desde Fedesoft, desde las que venimos generando todas estas estrategias. Cada una tiene un foco distinto. Entonces, les voy a contar rápidamente. En el 2000, Fedesoft ya tiene 30 años. Este año estamos celebrando los 30 años de la federación. A partir del 2014 hemos tenido un crecimiento significativo en las empresas afiliadas al gremio. Estamos en 335, ya vamos en 533 empresas que hacen parte del gremio del software colombiano. ¿Cómo pueden? Nosotros dividimos las empresas que hacen parte de la federación en miembros activos y miembros adherentes. Los miembros activos son las empresas colombianas que desarrollan software dentro del país y producen y comercializan productos o servicios relacionados con las tecnologías informáticas directamente en Colombia. Los miembros adherentes son asociaciones, universidades multinacionales que desarrollan directamente o implementan software, pero no lo desarrollan dentro del país. ¿Qué empresas pueden ser parte de Fedesoft? Las empresas desarrolladoras de software, ahora las empresas desarrolladoras también de aplicaciones móviles o que desarrollan servicios conexos al software. Las empresas, cuando ya entran a ser parte de la federación, nosotros las clasificamos en orden, pues, también para determinar sus nichos de mercado, su matriz de competitividad, y las determinamos en cuatro secciones: las empresas emergentes, las empresas gacelas, las empresas escalables y, finalmente, las empresas tractoras, pues, que son las empresas, digamos, que más venden o que tienen mayor número de empleados, que más comercializan servicios o productos. La representatividad gremial es uno de los objetivos principales de Fedesoft. Nosotros entendemos que la competencia en Colombia está complicada, que la credibilidad en el tema de la adquisición o de la compra del software colombiano, pues, es un reto constante en la industria TI. Entonces, somos la cara, digamos, ante las instituciones de gobierno, ante las instituciones
que nos permiten, digamos, generar o simplificar o crear normas que beneficien a todos los afiliados a la federación y, por supuesto, en el momento en que nosotros logramos algún trabajo de forma mancomunada con Mintic o en alguna reunión en la DIAN, ustedes son los primeros en saber del tema. Estamos acá también con Eduardo Rivera. Él es el director de un nuevo capítulo que hay en la federación. Es el capítulo de apps que le da la bienvenida a todos los desarrolladores de aplicaciones móviles y a los emprendedores y a los empresarios TI. Entonces, Eduardo nos va a contar un poquito más sobre esta nueva modalidad de Fedesoft, que además tuvo lanzamiento oficial el pasado 7 de marzo. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, Fedesoft, dentro de su estrategia de crecimiento y adaptación del gremio a la nueva industria digital, en noviembre del año pasado sacamos un nuevo capítulo que lo que hace es articular o, digamos que, adecuar todos sus servicios y productos a los emprendedores y empresarios que tienen productos digitales como core de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, pues, si bien Fedesoft llevaba 30 años afiliando y vinculando al gremio a todos los empresarios que desarrollaban software, en esta nueva iniciativa de Fedesoft estamos abriendo las puertas a los empresarios y emprendedores que tienen un producto de base tecnológica y que ese es su core de negocio principal. Como por darles unos ejemplos, puede ser el que tiene una aplicación móvil para servicios de logística o que tiene una aplicación móvil para un tema de restaurantes o que tiene una aplicación móvil en temas fintech, salud, en fin, a eso le estamos apostando. ¿Qué estamos ofreciéndoles a partir de este capítulo? Los mismos beneficios y servicios que tienen la industria de desarrollo de software, pero adecuada a las necesidades de estos nuevos empresarios. Entonces vamos a seguir, digamos que trabajando en cuatro frentes principales, que es todo el tema de representatividad y hacer voz para estas. Que hacerla tanto en sectores públicos y privados, porque conocemos que las condiciones del ecosistema digital todavía no son las mejores y que hay que trabajar para que día a día los emprendedores y empresarios que hacen parte de este sector pues puedan crecer, surgir y de verdad escalar de manera significativa. También vamos a tener una línea en temas de fortalecimiento, formación y adecuación que permita que esos empresarios puedan tener crecimientos importantes. Vamos a trabajar por todo el tema del posicionamiento global de las industrias del sector digital a nivel internacional y vamos a arrancar por una caracterización del perfil de estos empresarios y así poder saber cuáles son los mercados relevantes para estos nuevos empresarios, a qué mercados quieren llegar o en qué mercados ya están, qué particularidades tienen sus compradores o sus clientes potenciales, dependiendo si son aplicaciones B2B o B2C, en fin. Y por último, pues nosotros Fedesoft cuenta con un área que se llama CENISOFT, que es el Centro de Innovación del gremio, que hoy en día opera dentro del gremio, pero que ya tiene una personería jurídica independiente. Dentro de este CENISOFT vamos a poder apoyarlos con programas de innovación y desarrollo, tanto para que dentro de sus empresas como para que ustedes puedan desarrollar programas de innovación conjunta para terceros. Eso es lo que vamos a trabajar dentro del capítulo. Hay una cosa que es muy importante y aprovecho a todos ustedes que son personas o empresarios interesados en ser parte del capítulo o de Fedesoft, y es que por este año, a través de un convenio que hicimos con el Ministerio de las TIC, a las empresas que cumplan con unas características especiales que tienen esos empresarios o emprendedores digitales, van a poder afiliarse al gremio, a Fedesoft, sin tener que pagar cuota de afiliación y sostenimiento. Pero es unas características especiales, como les acabo de decir, que tienen que ser empresas o emprendimientos con 1 a 3 años máximo de constituidas, que efectivamente el 90% de sus ingresos sean a partir de clientes que usen su producto. O sea, no puede ser que ustedes digan, es que yo desarrollo software y mis ingresos son de desarrollo de software. No, tienen que ser a partir de ese producto y 100% ese producto, y no que digan, es que yo tengo una aplicación, pero aparte de eso tengo que hacer integraciones o adecuaciones dependiendo de mi cliente, sino que sean 100% de producto. Igual, al final de esta conferencia les vamos a dejar mi correo para los que estén interesados en el capítulo,
poder analizar los casos particulares y poderles decir, efectivamente, tu empresa cumple con las características del capítulo y puedes ser beneficiado de esta iniciativa de afiliarte durante el 2018 sin tener que pagar cuota de afiliación y sostenimiento, o eres un afiliado normal de los que ya se han venido vinculando al gremio, que igual vas a recibir todos los beneficios, pero no vas a poder ser beneficiado de este, digamos que este apoyo económico a través de la alianza con Mintic. Eso desde el capítulo de apps y el trabajo conjunto que está haciendo con las unidades estratégicas de Fedesoft. Una de estas unidades se llama Empresas Competitivas. La unidad está bajo la dirección de Jimena Duque. ¿Cuál es el foco principal de esta unidad? Es la búsqueda de la competitividad para que la industria del software nacional sea una industria fuerte. Ese es el objetivo de esa unidad específicamente. Entonces, esta unidad ofrece, como lo están viendo en la presentación, cuatro grandes ejes. El primero son modelos mentales, que este es un modelo que genera que el afiliado esté más activo, más receptivo, que le aporta información sobre las tendencias gerenciales, las tendencias de cultura empresarial, de buenas prácticas internas, que les permite generar un sistema de métricas, de software para medir como esa competitividad de las empresas a nivel nacional. Entonces, en pro de este tema, ¿qué desarrolla la unidad específicamente? Unas conferencias y unas charlas que hacemos a nivel nacional que se llaman Café con Expertos. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en charlas en Cali, en Pereira, en Bucaramanga, próximamente en Bogotá, sobre el tema de la actualización jurídico-tributaria. De la exclusión de servicios de software, que es un tema que pues viene saliendo, resonando desde el año pasado y le hicieron alcances legales al concepto el 22 de diciembre del año pasado, pero pues cómo procesamos esta información y la presentamos de una forma más sencilla para todos los afiliados y pues para que ustedes además y las personas que están afiliadas a Fedesoft entiendan cuáles son los beneficios directos de esta actualización jurídico-tributaria. ¿Qué hace esta unidad adicionalmente? Tiene una plataforma de mentores, como les conté al inicio de la presentación. Las empresas afiliadas las clasificamos pues según sus condiciones en el mercado, según sus condiciones internas, el nivel de empleados que tengan, el nivel de servicios o de productos, los ingresos que generen. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa pequeña, la empresa mediana, que está ávida de conocimiento, que tiene buen capital o que le está yendo muy bien y no sabe, digamos, por qué lineamiento irse, por qué mercado enfocarse, creamos un programa dirigido a esas pequeñas empresas y esas medianas empresas donde reciben mentorías de las grandes empresas, de los empresarios más exitosos, las empresas más maduras de la industria, que se denominan empresas tractoras, y agendamos cita para que se reúnan y tengan como esa posibilidad de tener como un foco más claro y un camino a seguir. También, ¿qué hay en esta unidad de empresas competitivas? Está formación especializada. Entonces, Fedesoft a los afiliados les presenta unos cursos cortos que le permite a todos los asistentes, digamos, desarrollar habilidades gerenciales, como el liderazgo, tener una planeación estratégica interna, un mejor manejo de juntas directivas y construir modelos modernos de financiación. Adicional, tenemos unas verticales que denominamos verticales competitivas. Entonces, estas verticales se crearon como un grupo de trabajo que genera planes de acción según las necesidades de todos los sectores. Entonces, en este momento en Fedesoft hay dos verticales, la vertical salud y la vertical financiera. Digamos, hay dos grupos de trabajo enfocados específicamente en esos temas. Y finalmente, en esta unidad está el tema de la dinamización de la demanda. Entonces, Fedesoft, ¿qué hace? Desarrolla acciones pues, para impulsar todo el tema del software nacional en el mercado interno y pues, en el mercado externo. Entonces, igualmente se generan unas capacitaciones que son unos cafés con expertos en sectores demandantes de la tecnología, pues, de tecnologías de la información. Y varias estrategias relacionadas con el tema. Entonces, les cuento una rápidamente. Fedesoft anualmente realiza los premios Ingenio, que son los premios más importantes de la industria del software nacional. En este momento, los premios tienen 12 categorías
y se premia tanto a la empresa que desarrolla el software como a la empresa que lo implementa. Entonces, los premios anualmente se hacen a mediados de noviembre, aproximadamente a mediados del otro mes arrancamos con temas de convocatoria de patrocinadores, con temas de registro para que las empresas, incluso ustedes que no son afiliados, pueden postular sus servicios, pueden postular sus productos, su caso de éxito, estar nominados a los premios y en muchos casos pues ganárselos también de acuerdo al nivel de proyecto que presenten. Y estos son unos premios que además hacemos en conjunto con el Ministerio de Tecnologías y de Información de las Comunicaciones de Colombia. Entonces, digamos que esa es una iniciativa pues bastante, bastante buena dentro de la unidad de empresas competitivas. Esta matriz de competitividad que están viendo en sus pantallas hace parte de la herramienta de comparación de los indicadores claves para la industria que les contaba, pues que se generan dentro de la unidad. El plan de mentores que les permite conectarse con empresarios que estén más maduros, con empresarios que tengan una trayectoria, digamos, un poco más representativa. No mejor, pero digamos, sí, un poquito más representativa. Los café con expertos, que son las conferencias nacionales, las verticales salud y financieras que generan estos grupos de trabajo que ya les conté, y los premios ingenio. Dentro de Fedesoft también hay una unidad estratégica independiente que está dirigida por Tatiana Marín, que es la nueva directora de posicionamiento global. ¿Y cuál es el foco de esta unidad? Entonces, nosotros como gremio en el sector TI, pues por supuesto queremos ser más competitivos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Queremos que los afiliados a Fedesoft no lo aseguramos, porque el hecho de que ustedes se afilien no les asegura éxito en China, pero sí queremos como generar ese nivel de competitividad y esos nuevos espacios entre ustedes mismos y también con compradores internacionales, pues para que se presenten esas oportunidades, digamos, de mejora y esas oportunidades en nuevos mercados. Entonces, desde esta área se generan todas las herramientas que apoyan a los empresarios a facilitar toda la toma de decisiones para saber a qué mercados internacionales acceder. Entonces, se estudian políticas de comercio exterior, se construyen canales de comunicación desde Fedesoft con otros gremios de otros países, con otras empresas de otros países. Pues todo este tema, digamos, para conectarlos a ustedes globalmente. Y además, de esa conexión global y de esa conexión pues, con otras empresas y con otros entes en el exterior, se generan también unos materiales de estudio a los que ustedes pueden tener acceso, que son unas cartillas de acceso a mercados internacionales. Nosotros desde Fedesoft lideramos misiones exploratorias. Por ejemplo, el año pasado hicimos una misión a Malasia y Singapur. Hicimos una misión a San Francisco, al Silicon Valley, y este año estamos planeando una misión a China. Como afiliados, nosotros, pues por supuesto, también, aparte de estos beneficios, también tenemos beneficios, digamos, económicos en el tema específico en que si ustedes quieren viajar con nosotros y hacer parte de estas misiones, ustedes lo pueden hacer y adicional tienen un descuento especial para ir de viaje con nosotros y estudiar, digamos, estos nuevos nichos de mercado y saber, digamos, cómo está el software por fuera, cuáles son las oportunidades que tienen y además ustedes con quiénes se pueden aliar estratégicamente para desarrollar un negocio o para impulsar un nuevo producto. Entonces, después de estas misiones, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros generamos unas cartillas que, pues, como que les muestran a ustedes una visión macroeconómica del sector TI en estos otros países. Entonces, es una evaluación de mercado, se sacan unos indicadores internacionales que caracterizan ese otro sector, se sacan las tendencias del sector del otro país, se sacan cuáles son sus especialidades, cómo se puede aplicar eso aquí en Colombia y además también cuáles son los obstáculos y cuáles son las recomendaciones para que esos obstáculos que se les estén presentando a ellos, pues no se nos presenten a nosotros. Adicionalmente, pues el inglés prácticamente es básico para todo este tipo de interacción. Si el viaje o si el encuentro pues es con personas que hablen una lengua natal distinta al español. Entonces, también hay un plan de bilingüismo en la unidad de posicionamiento global
con entidades como Open English, con entidades como IF, como WhatsApp, para que ustedes se registren, por supuesto con un descuento especial por ser afiliados a FedeSoft y tengan esa oportunidad también como de profundizar en esos temas que por supuesto se ven plasmados en un beneficio para ustedes. Adicional a eso, tenemos una rueda internacional de negocios, digamos, el evento grande, el evento importante de posicionamiento global, aparte de las capacitaciones nacionales, que también hay talleres, por supuesto, para ustedes, se llama Softic. Softic es la rueda internacional de negocios. Esta es la rueda internacional de negocios más importante del país, digamos, que reúne a los exportadores colombianos y además a los compradores internacionales. El año pasado, las expectativas de negocio, si no me equivoco, quedaron por encima de los 72,4 millones de dólares. Y pues, por supuesto, representa una oportunidad de crecimiento, una oportunidad, digamos, financiera para los afiliados, que por supuesto tienen un espacio especial, pues porque FedeSoft ha sido el organizador desde esta rueda hace ya varios años. Lo hacemos con otras entidades, por supuesto, para que pues tenga más fuerza el evento y para poder captar mayor capacidad de atención por parte de los compradores internacionales con entidades como Mintic y con entidades, por supuesto, también como ProColombia. Los talleres con expertos internacionales que también se generan a nivel nacional, pues permiten como toda esta transferencia de conocimiento a nivel global. Entonces, pues es muy importante cuando nosotros generamos como estas plataformas también de relaciones internacionales, porque genera como esas alianzas institucionales entre ustedes y también con instituciones de fuera. Entonces, básicamente, así funciona el tema de posicionamiento global. La última misión que hicimos, se las cuento rápidamente, que es la foto que ustedes están viendo, fue a IndiaSoft, que es como la feria que nos muestra cómo está la industria del software en India, cuál es la oferta en India, cuál es la demanda en India igualmente, y pues van empresarios de todo el mundo. Entonces, aparte que ustedes, digamos, tienen esa oportunidad de conocer cómo funciona ese mercado específicamente, pues tienen la oportunidad de conocer cómo funcionan otros, porque no está gente únicamente de India, por supuesto. Las misiones internacionales, lo que les contaba, estas son las misiones exploratorias que nosotros hacemos, pues con propósitos académicos y también con propósitos comerciales. En mayo de este año está planeado hacer una misión a China. Desde ya nosotros estamos haciendo la convocatoria para saber cuáles empresas están interesadas, quiénes quieren ir con nosotros. Por supuesto, esto tiene un valor adicional, que también es alcanzable pues para los afiliados de eso. Pero es un beneficio que está a la mano, digamos, de ustedes en el caso que decidan afiliarse. Y todavía están a tiempo porque apenas está acabando marzo. Esto que está aquí en pantalla, lo que les contaba del plan de bilingüismo y la alianza que tenemos con las principales instituciones que nos ofrecen estos cursos de inglés en el país. Estas son las cartillas especializadas de Ecuador, de República Dominicana, por ejemplo, donde pueden tener ustedes todo este acceso a mercados internacionales. Los webinars internacionales, nosotros los jueves cada 8 o cada 15 días hacemos webinars. Entonces, son capacitaciones online que hacemos para todos ustedes. Cada jueves tenemos un tema distinto. Entonces, una unidad estratégica aborda el tema, hacemos la citación únicamente interno. Nosotros tenemos una base de datos de afiliados interno. Entonces, estos webinars son solo para ustedes. Y los temas, de verdad, no es porque yo trabaje aquí adentro, pero son demasiado importantes y pues únicamente con el propósito que ustedes se beneficien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la unidad de talento TI. La unidad de talento TI, el objetivo principal de esta unidad, ¿cuál es? Digamos, cerrar la brecha de talento TI. Que la brecha de talento TI sea cada vez menor. Cuando yo digo brecha, es como ese número, digamos, de profesionales en formación técnica, tecnológica o profesional que el sector TI nacional necesita. En este momento está estipulada, si no me equivoco, en 45 mil profesionales. El año pasado pasábamos los 50 mil, pero con programas de formación y con incentivos que nosotros desde FedeSoft lideramos, por supuesto,
en trabajo mancomunado también con el MINTIC, se han logrado otorgar bastantes becas de formación en TI, algunas becas incluso con el 100%, es decir, mejor dicho, una formación absolutamente gratuita en estos programas. La directora de esta unidad se llama Liliana Maya. Como ustedes se han dado cuenta, pues cada unidad tiene un director específico porque los temas que abarca la federación son bastantes. Entonces, desde esta unidad también hay varios ejes importantes. Entonces, ¿cuáles son las líneas de acción? Una de las líneas de acción son las ruedas de talento, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, ¿qué son las ruedas de talento? Las ruedas de talento son como un espacio en el que se conectan ustedes, las empresas desarrolladoras de software, con las instituciones educativas para que compartan información acerca de procesos de semilleros de investigación, de bolsas de empleo, de prácticas empresariales, para que realicen alianzas con otros proyectos y además conozcan cuáles son las convocatorias en instituciones como Colciencias, Impulsa, entre otras. Hasta el momento hemos realizado desde FedeSoft 9 ruedas de talento. Entonces las hemos hecho en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Cartagena. Este año estamos contemplando, digamos, de manera adicional Barranquilla y Pereira, esperando, por supuesto, también que tengamos una convocatoria fuerte en estas ciudades. En estas, entonces, cifras, porque, digamos, esto suena muy bonito, pero han asistido más de 134 instituciones educativas, dos escuelas de inglés y plataformas de reclutamiento TI, más de 150 empresas y un total aproximado de 2.040 espacios de encuentro, academia, empresa. Estos espacios de encuentro, ¿qué son? Nosotros hacemos una rueda de talento donde ubicamos mesas en donde ustedes se reúnen uno a uno, como lo ven ahí en la foto de fondo de pantalla, con los empresarios o con las instituciones. Entonces es un tema de un encuentro rotativo. Entonces lo medimos por tiempo y se van rotando por todas las mesas, así tienen ustedes la oportunidad de hablar no solo con una persona, sino con el mayor, pues con la mayor, con los mayores, con la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de asistentes posibles. Ahí están las fechas al final de la diapositiva de las próximas ruedas de talento. No hemos empezado todavía con la primera, entonces también están a tiempo. Si nos están escuchando desde Barranquilla, desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, desde Pereira o cualquier ciudad que esté cerca, tienen todavía la posibilidad de acceder a este beneficio porque no hemos arrancado. La primera arranca el 13 de abril. Desde Talento TI, ¿qué se ha generado? Pues la bolsa de empleo, con este tema, digamos, también tan importante como reducir la brecha de talento. Entonces, de hecho, nuevo tenemos también en FedeSoft, en la página web de FedeSoft, www.fedesoft.org, una plataforma que se llama Oportunidades de Empleo TI. Entonces, todos los afiliados a la federación dicen, bueno, pues pucha, ¿yo qué hago? Yo necesito un desarrollador Java, yo necesito un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas, ¿dónde lo consigo? Llamo a un amigo, ¿a quién me lo recomienda? Nosotros, para ustedes, los interesados en afiliarse, tenemos también ese beneficio adicional y es una página exclusiva que se llama Oportunidades de Empleo TI, donde ubicamos todas las vacantes que nos llegan de todas las empresas que están afiliadas a nosotros. Tenemos infinidad de vacantes en este momento, es un beneficio nuevo porque lo estamos implementando hace 2 semanas más o menos, se nos ocurrió internamente y en 2 semanas ya hay más de 40 ofertas para trabajar a nivel nacional en ese tema. Y se suplen rápido, o sea, no son ofertas, no son vacantes que quedan ahí, que no reciben, digamos, atención, sino todo lo contrario. Adicional, formación especializada en el área de talento TI. ¿En qué consiste este tema de la formación especializada en el área de talento TI? Es una formación en competencias comerciales y negociación TI. Entonces, ahorita en abril, ¿qué tenemos? Tenemos una exploración consultiva para la venta de productos y servicios de base tecnológica. Inicialmente la vamos a hacer en Cali y Medellín. Y tenemos también
se me descuadra acá la presentación un momento, pero les sigo contando. Tenemos una consultoría también en recursos humanos. Entonces, nosotros, digamos, las empresas a Fedesoft le escribieron que tenían una necesidad específica. Entonces, ¿cómo podían, digamos, diseñar una consultoría para el área de recursos humanos en las empresas? Nos llegó esa inquietud, digamos, por parte de algunos afiliados. Entonces, estamos también desde Talento TI generando, digamos, esa oportunidad para que ustedes también accedan y puedan ver cómo impulsan el área del talento humano interno. Cómo captan ustedes también desde sus empresas y cómo se presentan ustedes también como, pues, como una empresa atractiva para que la gente quiera hacer parte de sus compañías y trabajar con ustedes. Finalmente, me disculpan por primero por hacerlos esperar y después por aburrirlos tanto, pero les voy a contar cómo funciona el área de comunicaciones. Entonces, desde el área de comunicaciones, ¿qué hacemos nosotros directamente? Nosotros generamos una información que se va a todos los afiliados. Generamos unos boletines a nivel semanal y a nivel mensual. Entonces, bueno, los boletines que generamos son los lunes, enviamos información de todas las noticias de interés del sector y además actualizaciones de ley, actualizaciones jurídico-tributarias. De las que ustedes pues se pueden beneficiar, por supuesto. También enviamos temas de becas, becas a las que ustedes pueden acceder, becas además que nosotros gestionamos desde Fedesoft, alguna alianza a las que ustedes, digamos, también pueden tener acceso con un descuento especial. Esa información se está yendo los lunes y les llega únicamente a la base de datos de afiliados. El martes no les enviamos nada. El miércoles los volvemos a molestar con otro correo electrónico y con otro boletín que está enfocado en los eventos que ya les contamos entre Eduardo y yo cuáles son, digamos, cuál es la metodología de formación que se usa desde cada unidad estratégica y además cuáles son los temas de capacitación. Entonces, el miércoles llega a ustedes todos los eventos que tenemos a nivel nacional para que ustedes se agenden con tiempo. La mayoría de esos eventos, casi todos esos eventos, son gratis. Como les contaba, ahora arrancamos una nueva racha de formación, por decirlo de alguna manera, en temas de actualización jurídico-tributaria y en temas de blockchain, de tecnologías blockchain. Esa información se va el miércoles. Los eventos, además, que son de interés general para el sector TI, pero que no se organizan desde Fedesoft, también van ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Gestionamos un descuento especial para ustedes. Descuentos del 10, del 15, del 20%, dependiendo del evento, para que ustedes se agenden con tiempo y si además lo encuentran interesante, pues también asistan. Finalmente, el viernes, nosotros enviamos un boletín de oportunidades de negocio. Este es el boletín, digamos, que generalmente a la gente más le gusta. ¿Por qué? Porque es un boletín con oportunidades de negocio nacional y con oportunidades de negocio internacional. Entonces, si a nosotros. Con nosotros se comunica una institución en Colombia, una empresa en Colombia o una institución de fuera que esté buscando el desarrollo de un software, el desarrollo de una aplicación o simplemente trabajar mancomunadamente con una empresa en foco de un nuevo servicio, de un nuevo producto, ahí está la oportunidad, ahí están los datos de contacto y además de todo, enviamos convocatorias. Entonces, Colciencias, Impulsa, SENA, cualquier otra institución que esté convocando para un proyecto en específico, ahí enviamos toda la información para que ustedes revisen si aplican, si no aplican. Y enviamos también los viernes licitaciones públicas. Entonces, licitaciones públicas además a nivel nacional, no solo Bogotá, por supuesto, para que ustedes también revisen a qué tienen acceso, en qué tienen chance y en qué no. Tenemos un chat en WhatsApp también solo de los afiliados, donde hacemos promoción, digamos, inmediata de cosas urgentes o de algún evento muy importante que consideremos y además es un espacio también, un networking entre ustedes. Ese también es una iniciativa nueva que tenemos desde el área de comunicaciones. Para finalizar, les cuento que de forma independiente a Fedesoft tenemos CENISOFT, es el Centro de Investigación Aplicada en el sector de software y TI. Esta es un centro
O sea, no es una unidad estratégica como las otras, es un centro independiente que maneja proyectos y acompaña al afiliado en el tema de diseño de proyectos, de gerencia de proyectos, de convocatorias y oportunidades del ecosistema TI. Entonces, ¿cómo ustedes, o sea, ustedes ven una convocatoria, ustedes ven una oportunidad de negocio en una institución y dicen, bueno, yo creo que yo aplico, pero ¿qué hago? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Para eso está Cenisoft. He acabado por ahora la articulación de política público-privada, pues lo que les comenté de los beneficios que nosotros tenemos en temas legales. Entonces, hemos finalizado, les conté rápidamente de la forma, digamos, más resumida posible, cuáles son los focos de las unidades estratégicas, cuál es el foco en general de Fedesoft. Estoy abierto si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta. Acá tengo el chat, estoy pendiente, estoy revisando. Demos 1 o 2 minutos por si tienen alguna pregunta adicional. Les recuerdo que nos pueden visitar en la página web, por supuesto, www.fedesoft.org. Ahí tenemos información detallada absolutamente de todos los procesos que se hacen desde las unidades estratégicas. Si tienen alguna duda, les dejo mi correo electrónico también, comunicaciones@fedesoft.org. Si están interesados en afiliarse a través de ese correo, pueden dejarnos sus datos de contacto, por favor. En la página también, repito mi correo, comunicaciones@fedesoft.org. Me preguntan acá que cuánto cuesta la afiliación. Entonces, ¿cuánto cuesta la afiliación? Eso depende del nivel de empresa. Como yo les contaba, nosotros hacemos la clasificación. Como yo les contaba, nosotros hacemos la clasificación de acuerdo a los ingresos. Entonces, nosotros les pedimos a ustedes la declaración de renta sobre los ingresos por ventas únicamente de software y en este caso, pues de aplicaciones móviles o de plataformas de tecnología que ustedes desarrollen, determinamos el costo de la afiliación. Pero les digo que el tema de la afiliación es un tema muy económico, o sea, hay temas desde 140 mil pesos trimestrales, ni siquiera el mes, sino cada 3 meses, y pues ya si la empresa es muy grande, por supuesto el valor aumenta. Vuelvo y les dejo mi correo, comunicaciones@fedesoft.org, por si tienen alguna otra inquietud, acá estoy leyendo. Solo aplica para software desarrollado en Colombia. Uno puede aplicar para software desarrollado en otro país. No entiendo la pregunta, que se aplica solo para el software desarrollado en Colombia. Es el foco de Fedesoft, pero también si desarrollan software en otro país, pero lo están implementando también aquí en Colombia, lo están usando aquí en Colombia, también pueden ser parte de Fedesoft. No como miembro activo, sino como miembro adherente, que es la segunda categoría que tenemos, pero por supuesto también bienvenido. Andrés Cañón me pregunta eso. Por ahora no. No veo ninguna otra pregunta. Me despido de ustedes. Vuelvo y les repito el correo por última vez. comunicaciones@fedesoft.org. En Google, fedesoft.org, están todas la información de contacto si quieren llamar directamente a la oficina y comunicarse con cualquiera de nosotros. Estamos a la disposición de ustedes. Entonces me despido, les deseo un feliz día. Me preguntan que si el material lo puedo enviar. Por supuesto, lo puedo enviar. No tengo acá sus correos electrónicos. Si me escriben a comunicaciones@fedesoft.org, con todo gusto se los envío. Si tienen además ganas de profundizar en este material, www.fedesoft.org. En la página está absolutamente todo lo que les conté, pero más, digamos, más ampliado. Les agradezco a todos por su asistencia, por su participación, sobre todo por su paciencia. Nunca nos pasa esto. Hubiésemos arrancado a las 10 en punto sin ningún problema. Estamos atentos a cualquier inquietud adicional que tengan. Feliz día para todos.
¿Puedes venir un segundo, por favor? Gracias.